Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tengo a una invitada especial. Ella es Valeria. Sí, Valeria Bolt. Y síganme. Síganme en mis redes. Y ella, pues vamos a estar haciendo una transformación. En este video va a tratarse básicamente de transformarla en mí misma. O sea, va a haber dos yo, Gareli 2.0. Y pues sí, si les interesa ver este video, los invito a que se queden viendo. Amigos, voy a empezar haciéndole la ceja. Ya teníamos pensada esta idea desde hace meses, ¿no? Sí, desde hace rato. Porque toda la vida han dicho que somos iguales. Por la estatura más que nada, ¿no? O sea, no es como que... Siento que no es como que nos parezcamos en sí, pero como... No es común que gente mida nuestra estatura. Ajá. Y luego el cuerpo, o sea, la complexión y todo, se parecen. Dígame más. ¡Ah! Ya, declárate. Le voy a empezar a hacer las cejas. Porque yo siempre empiezo con las cejas, ¿no? Y vamos a estar contestando preguntas. Mi pelo. Ay, qué romántica. Esta escena. Ay, pues siempre nos han dicho que nos parecemos por nuestra estatura. Y luego siempre nos hemos parecido un poquito físicamente, pues por cómo es nuestro cuerpo. Y nos reímos igual. Ajá, y luego nos reímos igual. Entonces la gente no soporta nuestra risa. ¿Te puedo sacar poquito la ceja? Sí. Te agüita, sí. Te agüita. No, es que puede que no quiera, o sea, puede que no quiera, que le guste su forma. Pero no te preocupes, crecen. ¡Ey, tú! ¡Ey, su cara! ¡Yo! ¿Estás segura? Nomás para aclarar, yo nunca me he sacado la ceja. ¿Neta? No, güey, me ahueva. Güey, qué divertido. Es que como nunca te he visto pintada así mucho. Sí, voy a terminar como la diaria de una princesa. Es en serio. Pero no te quiero pintar muy... O sea, le voy a hacer el mismo maquillaje que traigo yo. No, muy extra. Sí, porque no, pues no te iba a poner morado o algo así. O sea, me pinté así porque es como mi vieja confiable. Este look es mi vieja confiable. Siempre que voy a salir o algo así, es como que lo que me hago. Que sé que me va a ver decente, pues sí me va a gustar. Y ya sé cómo hacerlo, pues. También te voy a poner un moñito. Y la colita. Güey, estaba pensando en poner el pelo así, los dos brochitos, los de brillitos. Los típicos tuyos. Sí, porque es súper icónico, súper icónico. Y luego tu diadema. Soy una chica linda. Tu diadema, y siempre. Pero es que quedaba más el moño. Con mi ovni, por eso. Y tengo otro moño para ti, pues. Pero sí había pensado que las dos con los dos brochitos. Ajá. Igualito, pues. Pero no se podrá. Soy un goril. Siempre supe que eran. Uy, me acordé cuando dijiste que tu crush era él. No, ya no dije que era mi crush. ¿Cómo se llama? Fue el Kong. Es que ella es Team Kong y yo soy Team Godzilla. Uy, ¿quién es Team Godzilla? Uy, ¿quién es Team Kong? Güey, la gente peludo. Ay, güey, Godzilla. Ay, güey, yo amo el Kong. Que yo a su crush. No, es que le dije, güey, esa es una donde se ve guapo. Y ella, güey, eso es una enfermedad, me dijo. Es una enfermedad donde te gustan los animales. Y yo, no, güey, no me gustan los animales, me gusta el Kong. Es que vi. No. Pues eso, como 3 días después, alguien X random puso en Twitter que le gustaba el Rey León. Y yo la galería. Y me etiquetó yo de güey. Y yo sí es. ¿Ves? Hay más enfermos como tú. Hay más de tu tipo. De tu especie. No mames. Vamos a estar contestando preguntas, amigos, pues para que esté un poquito más interesting. Interactivo. Interactivo aquí. Dice, ¿cómo se conocieron y cuánto tiempo tienen conociéndose? Nos conocimos. ¿Tú, la respondes tú o la responde yo? Tú y yo. Ambas. Sí. Hay que terminar la oración de la otra. No, pues nos conocimos en primero o en segundo. En segundo. Es que yo iba en un salón de carpintería con puro vato. Y es cuenta que no tenía amigas en secundaria. Y ella, ¿tú ibas qué? En secretariado. Y no, la neta, no sé cómo di con ella, güey. O sea, si era el otro salón. Ajá. ¿Nos presentó? Es que yo me acuerdo. Yo sí me acuerdo. No me acuerdo. O sea, yo sí me acuerdo de, güey, mi memoria. ¡Ah! Otro pedo. No, sí, yo sí me acuerdo. Haz de cuenta que era, no sé si era receso o era una clase libre que teníamos justamente ambas, ¿no? Si te acuerdas de del salón que donde te daban español, sí, y todo eso, que hay escaleritas abajo, y todo eso. Más, estábamos en la parte de arriba. Y ya me acuerdo que nos conocimos porque tú me preguntaste, ¿conoces a fulanita? Me preguntó si conocía a alguien. O sea, creo que le dije es mi amiga o algo así. Ajá. El punto es que conocíamos a la misma persona o algo así. Y me acuerdo que nos pusimos a platicar y así tú y yo solas. Y nos sentamos en la parte de abajito, que había como pinos. Ajá. Y nos sentamos ahí y ya teníamos un curón y ya, güey, desde ahí.
Yo no, o sea, nos continuamos hablando después de eso. Yo me acuerdo perfectamente. Yo no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo de que súper amigas, no sé cómo. Y luego mi mamá, le hablé con mi mamá y le dije, mamá, cámbiame de salón con la Gareli. Y dijo, ¿quién es ella? Con la Gareli. Y ya no vas a saber. Y ya de repente, no sé. Ajá. O sea, me buscó, cambio y me cambió de salón. Pero sí, mejor que me cambiaron de salón, sí, porque rogué que me cambiaran contigo. Sí, es que ya estaba pues en otro salón y ya había empezado el. Ya teníamos un año en la escuela, ¿no? Sí, ya, o sea, era, sí, el segundo, ya, año. Era el segundo año y ya pues la Valeria se le metió la idea de perseguir al amor de su vida. O sea, ya, entonces se cambió de salón. O sea, ya después de eso estuvimos en el mismo salón, la amistad resurgió y pues vivimos muy cerca. O sea, ahorita ella vive en Hermosillo, no, pero pues cuando está aquí vive súper cerca de la casa y pues en ese entonces era bien padre porque nos podíamos, sí, ir caminando. O sea, salíamos de la escuela y ya yo me iba para su casa todo el día. Todo el día. Y cuando no está en mi casa, llamaba, nos hacíamos llamadas. Ajá. Una vez me acuerdo que en ese tiempo no había celulares y la compu casi no estaba. Sí, no se usaba nada de eso. Llegó un cuentonón así. El teléfono. Me regañaron un montón. Y ya de que, ¿a dónde llamaste? Que no sé qué vieron. Y era una llamada con la Gareli. Hacíamos llamadas hasta de que, ah, ¿qué andas haciendo? Cocinando. Ajá, hablaba. Ajá, en el baño. Hablando por teléfono. Sí, o sea, no importaba lo que hiciéramos. Sí, parecíamos siameses. Nosotras las más siameses. O sea, todo juntas. Y pues estaba bien padre eso porque, o sea, yo me quedaba en su casa a dormir. Y luego los fines de semana también, pues, o sea, era entre semana. Y los fines de semana. Ajá. Éramos como una relación, la neta. Yo siempre lo voy a catalogar. Sí, catalogar como una relación. Güey, fuiste mi primer amor. Claro. O sea, básicamente. Eso no es broma. Una vez nuestros papás hablaron entre ellos y dijeron de que sí. Chicas. Nos dijeron de que no se gustarán y así. Y nosotros de que. No. No, o sea, sí. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? No tanto. Y nosotros traíamos un curón, ¿eh? Sí. Y yo de que, güey, ¿cómo piensan eso? O sea, se nos hizo bien chistoso, o sea, que era tanto nuestra convivencia que ya hasta estaba, o sea, la gente también sospechaba, ¿no? Sí. O sea, en la vida. Y luego siempre, no sé por qué, teníamos la maña de, andábamos caminando así en la secundaria, X, y agarradas de la mano. Pero no era... Es que siento que las dos somos así cuando tenemos una amiga, siento que así expresamos nuestro cariño, ¿verdad? Okay. Somos muy lindas, de estar así. Entonces yo digo que, pues, hay gente que lo ha de ver raro o lo ve con morbo, yo creo. ¿Verdad que nunca, nosotros nunca lo vimos de esa forma? Hasta que la gente nos preguntaba. Nos empezaron a decir. Nosotros como que, güey, qué pedo. ¿De qué existe? O sea, nosotros nunca lo hicimos con morbo, con malicia, la neta. Y ya después de que nos dimos cuenta de que la gente nos preguntaba y así, ya lo empezábamos a decir de broma. O sea, empezábamos a jotear. La neta, tú y yo, es mi amiga, sí, con la que más joteo. La neta, sí. O sea, joteo mucho con ella, pero por lo mismo, porque nos dimos cuenta de que la gente era bien así, pues. Pero de nuestra parte, todo fine. Todo al cielo. Sí. Pero ese era dos que no, que era. Ay, ¿cuánto tiempo era de conocernos? Ah, sí. Van tres de secundaria, dos de secundaria. Sí, dos de prepa. Cinco. Y cuatro de uno. Tres de uno. Tenemos como 10 años, yo digo. Sí, unos 10 años. Sí, porque tenemos 22. Y fue como a los 12, pues. Sí, como unos 10 años. Sí, unos 10 años de conocernos. Because we are sisters, we stand together. ¿Qué fue lo primero que pensaste de mí cuando me viste por primera vez? A ver, tú responde primero. Y luego yo. La neta, ni me... Ya sé, güey, está cabrón saber tanto. Ni me acuerdo cuando te vi, güey, menos de mis pensamientos. O sea, no era como que... Ay, decía... tú me hubieras preguntado en ese momento. Era como que decía, ah, esa morra. Ajá. Me parece que... O sea, no, solo era como... No sé, yo creo que dije, ay, qué chila, y ya. ¿Sabes? Como de que, qué buena onda, o algo así he de haber pensado. Pues yo creo que yo también. A lo mejor sentí que ya te conocía desde hace mucho. ¿Sabes cómo? Una conexión. Ajá. Pero ya fuera de eso, pues no sabría qué pensé, pues. O sea, no me acuerdo yo tampoco. Ni idea, pero no creo haber pensado algo malo. Ajá. Creo que sentí a lo mejor que eras muy extrovertida. Podría ser. Pero pudo haber sido un pensamiento que tuve. Porque siempre, o sea, la gente, cuando primero las veo, digo, ay, es muy introvertida. O le vale. ¿Sabes cómo? Entonces yo dije, ah, esta morra le vale. De seguro. Estoy segura de que eso pensé. Y no me equivoqué. Ay. ¿Alguna vez te has enfadado conmigo y no me lo has dicho? Tu primera. ¿Alguna vez has enfadado y no me dijiste? No, sí te lo dije. La única vez que nos peleamos en secundaria. Ajá. Bueno, no, creo que no te lo dije. Solo dejamos de hablar. Pues yo también. Solo dejamos de hablar. Ajá. Entonces sí, yo también. Sí, hubo una vez. Un conflicto. O sea, pero... como que nos enojamos, pero no nos dijimos culpa. Nada. No fue nuestra culpa, fue culpa de otra persona. Ajá. De terceros. Haz cuenta que, de una tercera que andaba ahí, que a mí me dijo que Gareli había dicho cosas de mí. Ya sabes, peleas de secundaria. Y a ella le decía que yo decía
decía cosas de ella. Ajá, o sea, nos dijo lo mismo, nos pero al revés. Nos dijo lo mismo, ajá, al revés. Y nunca nos dijimos nada, ¿verdad? No. Solo nos dejamos de hablar. Y luego cuando volvimos a hablar, ya nos dijimos. Y nosotras de que, güey, qué pedo. Nunca dije eso, lo de que ella decía eso de ti y así. Pero fuera de ahí, ¿no? Y pues al final sí te lo dije, pues. Ajá. No fue como que... Lo hablamos, ajá. Se habló y ya. Pues es casi la misma. ¿Qué dice? ¿Se han peleado alguna vez? Sí, pero... ¿Sí? Güey, pues duramos, cortamos. ¡Ah! ¿No te acuerdas? Güey, literal fue un rompimiento. Cortamos como un año. Sí, güey, nos dejamos de hablar como por todo un año. Bien rencorosos. Y estábamos en la... O sea, sí nos veíamos diario. Estábamos en el mismo salón. Ajá. Pero nunca fue como que te hacía mala cara. Sí, güey. No, güey, no me acuerdo. Yo me acuerdo, güey. No mames, yo me acuerdo. Nada más me acuerdo que era como... Ah. No, güey, me hacías mala cara. Yo me acuerdo. Me odiaba. Sí, güey, me odiabas. Me odiabas en verdad tú. Yo me acuerdo, pero, güey, hasta me lo dijiste. Sí, sí. Y ya se quiere limpiar. Te lo dije. Sí, güey, me lo dijiste. O sea, ya después cuando hablamos, me dijiste. Güey, ¿por qué volvimos a hablar? Ah, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Güey, yo me acuerdo de todo. Yo, la mejor memoria, ya les he dicho. Yo sí me acuerdo que empezamos a hablar otra vez. Fue en un enero. Me acuerdo perfectamente, fue un enero. Y fue porque en diciembre tú me felicitaste. ¿De cumpleaños? Ajá, me marcaste. Y a mí se me hizo bien raro. ¿Te marqué? Sí. Ah, ¿qué chila soy? ¡Ah! Me marcaste y yo de, ay, pues gracias y que no sé qué. Y nos pusimos a platicar. Y me acuerdo que colgaste y empezaste a llorar, güey. Porque me contaste que, ay, no puedo contar esto. ¡Ah! Porque estabas con el... Estabas con él. Y que tú bien sad y que él te consolaba y que no sé qué. Y que tú es que la extraño. Sí, es que sí me acuerdo de eso. Sí me acuerdo que me la pasaba llorando. Acá. Ajá, sí. Cuando regresamos a la escuela. Y yo la veía súper bien. Y luego te enojaba. Se enojaba. Que ella no me extrañaba. ¡Ah! Pero sí la extrañaba. Pero o sea, eras como súper feliz. Y yo, porque ella es feliz. ¡Ah! Y yo soy feliz. Yo la extraño. Ajá. Sí me acuerdo. Sí. Entonces, ya me acuerdo que cuando entramos, porque eso fue pues en diciembre. No, 27 de diciembre después de Navidad. Ajá. Entonces ya en enero regresamos a la escuela y me acuerdo que hablamos. Güey, me acuerdo perfectamente. ¿De qué dijo? No, pues, o sea, ya todo bien entre nosotras, no pasa nada malo, nos vamos a decir buenos días, con permiso. Así pues nos vamos a saludar, vamos sí, a ser amables. Vamos a ser buenas personas, ajá, compañeras. Vamos, sí, así me acuerdo que dijiste, vamos a hablarnos, pero yo creo que ya no es necesario hablarnos como antes, dijiste. Me acuerdo, güey, de tus palabras. Dijiste, creo que ya no es necesario hablarnos como antes porque yo ya me acostumbré a estar sin ti. Y por lo que veo, tú también estás muy, muy a gusto. Ay, es que sin sí, mí. Estás muy a gusto. Y dijiste, y como tú ya no me necesitas, yo pues tampoco ya no te necesito. Me acuerdo de eso perfectamente, güey. Y yo de... La más perra. Ajá. Dijiste, pues ya, tú no me necesitas y yo ya no te necesito. Y yo de... Fuertes palabras. Fuertes palabras. Y le dije, bueno, pues yo aceptando su decisión, ¿no? Le dije, bueno, pues sí, es cierto, nos dejamos de hablar mucho tiempo, como que a lo mejor y ya, dije yo, a lo mejor y ya no es lo mismo, pues. Perdimos la sintonía. Ajá, y le dije, ah, bueno, pues está bien, o sea, pero como que quedamos en claro de que no había pedo, pues, entre nosotras. Pero, güey, poquito a poquito nos empezamos a juntar otra vez. No me según acuerdo. Yo, ¿no te acuerdas? No. Porque yo me acuerdo que en la graduación estábamos juntas. O sea, yo ya me acuerdo que ya en la graduación sí estábamos juntas y lloramos juntas. De que, ah, ay, la sí, graduación. O sea, ya nos juntábamos, ajá, otra vez, ¿sabes cómo? Sí, entonces, yo no sé cómo fue. Me imagino que poquito a poquito ya otra vez. No sé cómo fue porque según yo te seguiste juntando con las otras. Ajá, y tú con, ajá, la otra. Pero, o sea, no entiendo. Si alguien recuerda, cuéntenos, por favor. Ajá, porque, o sea, ¿cómo estuvo eso? No lo sé. Y como que en esos años, si no te juntabas con tu amiga enemiga, ¿sabes? Como, sí, como que te tenías que juntar era con ella. Era muy de secundaria. Sí. O sea, muy secundaria, no todo, pues. Uh-huh. Bien inmadura. Ni me acuerdo por qué fue, güey. Ah, no, ya me acordé. Yo me acordé. Sí me acuerdo por qué fue todo, güey. Sin duda. ¿Por qué? Fue porque... No. ¿Qué? Te das cuenta que tú no soportabas a ya sabes quién. Ah, ya, sí. Ella no soportaba a una persona. Y a mí se me hacía muy... dejarle de hablar porque la morra se había cambiado de escuela para estar conmigo, algo así como tú, pues. Ajá. Ella se cambió de salón, pero la otra se cambió de escuela. Y ah, sí. Yo sé, yo tampoco ya yo ya tenía roces con esta persona también, pero se me hace
¿sabes? Como se me hacía muy, muy feo. Gente, pues. Ajá, se me hacía feíto. Y como todos le hacían el fushi, porque era de esas personas es que te caen mal. Personas que nadie soporta. Ajá, pues. No, así. Neta, no. Y yo de, ay, se me hacía feo. Entonces, no sé cómo estuvo, pero nos fuimos alejando, pues. Me acuerdo que tú, pues, te empezaste a juntar con las otras. Sí, ¿sí te acuerdas? Es que yo no aguantaba estar con esa persona, pues. Pues yo dije, ay, pues no, no me queda de otra, ¿no? Entonces le seguí hablando a esta persona y ahora me juntaba con otras dos personas, con otras dos muchachas. Y ahora esas dos muchachas también tenían pedos con esta persona de que, güey, ya no la soporto. A mí me decían, Gary, no, que es muy bien, quiero seguirme juntando contigo, pero ya no la soporto a ella. Y yo de, ay, güey, nadie la soportaba. Y yo bien acostumbrada porque la conozco de toda la vida, ¿no? Entonces yo ya estaba como que impuesta a su forma de ser en esos momentos. Y ya me acuerdo que estas personas también tenían problemas con ella. Era de que ya no la soporto, güey, que es el otro. Y yo de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y así, o sea, fue mi vida todo un dilema a los 13 años. Yo, una película. Pero ya después, no te digo que en la graduación todo feliz. Ajá, o sea, no entiendo. ¿Vivirían juntas? Güey, sí. Siempre lo hemos dicho desde ese entonces, ¿te acuerdas? Yo creo que algún día va a terminar pasando. Sí, siempre lo... poco, probablemente yo me mude para acá. Y le dije a la Gare, güey, hay que vivir juntas. Sí me dijo. Nuestro hogar. Y vivir juntas. ¿Qué harían si les gusta la misma persona? Pues es que nunca nos ha pasado, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues yo digo que nada. Pues es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo digo que me ibas a decir como que, ay, me invitó a salir fulanito, ¿no? O algo así. O yo a ti, tú de que, güey, a mí me gusta o algo así. No, yo creo que sería como, para empezar, yo creo que sería como, ay, me gusta tal. Pues lo primero que haces, o sea, lo primero que haces, pues le cuentas a tu amigo, ¿no? Cuando alguien te gusta. Y creo que, no sé, a lo mejor sí nos diríamos. Y pues yo te diría, yo me tomaría el rollo, la yo neta. Yo también, yo Yo diría, soy muy leal, yo la más leal. Yo diría así como, güey, pues todo bien. Ajá. Cool. Yo diría de que, no, pues quédatelo tú. O sea, de que es el caso. O sea, diría, no, pues me abro yo. Si es que a ti te gusta más o algo así, pues o así como... de que, ah, te hablo a ti. O así, pues. Ajá, o sea, depende del contexto. O sea, ¿qué tal si a ti, qué tal si tú le gustas a él? Ajá, yo no, ¿sabes sí, cómo? Ajá. Pero no me enojaría ni. Pero por ejemplo, si nos tira el rollo a ambas. A que se ajá, él. Ajá, él. Sí. Sí. No, ¿qué rayos con ese hombre? No, pero es que hay mucha mujer loca que prefiere al vato que a la amistad, la neta. Y quería ver. A ver hasta dónde llegaba. Es broma. Obvio que no. O sea, sería como, pues, el vato. Que se tumbe el rollo al vato, la neta. De que hay que dejarle de hablar el mismo día para que se le ajá. Hay que exponerlo. Hay que quemarlo. Sí. ¿Han hecho beso de tres? No, ¿verdad? No. O sea, si nos hemos dado piquito. De que la gente creía que éramos así. Me acuerdo, güey, que un día estábamos en su cuarto y me dijo, güey, nunca nos hemos besado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo no. Me dijiste, güey, nunca nos hemos besado, ¿verdad? Y le dije, no, güey. Porque es que estábamos hablando de eso, de que la gente, o sea, creía que nuestra amistad era así, pues. De que morbosa. Y nosotros, de que, güey, qué pedo, qué loca la gente. Ni siquiera nunca nos hemos dado un beso o algo así. Pues así, pues somos amigas, ¿saben cómo? Me acuerdo que dijimos, ah, nos damos uno, yo me acuerdo, güey. Y nos dimos y sacamos un curón. Fue de que, jaja, pero así de piquito. O sea, siempre cuando nos lo damos es de que de piquito, ¿no? Anécdota vergonzosa que les haya pasado juntos. A ver, ¿tú te acuerdas de una? Sí. Ay, entonces, de muchas. Yo, pensando. Cuando fuimos a una albercada random, yo estaba aquí en tu casa. Ajá. Y estaba aquí en tu casa. Ah, creo que ya sé cuándo. Y luego ya, de que dijo tu hermana, vamos a la alberca. Y yo ni traía ropa, güey. Solo fue como. Ay, pero no me acordaba de eso. Fuga. Ajá. Solo fue como, vamos. Me acuerdo del momento de. Sí, que pues de que ya, de que le hablé a mi mamá y le pedimos permiso. Y ya le habló mi mamá a tu mamá y no sé qué. Uh-huh. Sí, está cerca, que no sé qué. Y luego ya fuimos. Ajá. Y llegamos allá. Y todo cool, la alberca. Fue un día normal. Ajá. Un día de picnic. Un día kawaii. Un día kawaii, así a gusto. Y me acuerdo, íbamos en secu o en prepa. En secu, sí, sin pedos, güey. Y luego ya de que ya no teníamos que ir. Y haz de cuenta que en el rancho donde estábamos había solo un baño, creo. Sí. O dos, o uno, no sé. Había dos, pero uno estaba ocupado. Ajá. Y haz de cuenta que nos queríamos bañar las dos, pero ya nos teníamos que ir porque no sé, el rey que se iba a ir. No sé, pero era de que ya vámonos así. Y nos teníamos que bañar porque, pues, qué guasco irte con todo. Con los miados. Y nos teníamos que ir y haz de cuenta que dijo tu hermana, dijo, métanse a bañar juntas. Y nosotras, ajá, un curón. Ajá, de que, ay, ojalá. No. Ajá, dijimos que no. Ajá, okay. Como que no y que no sé qué. Lo dijo, sí, ándale, ya nos tenemos que ir y que no sé qué. Y luego se fue del cuarto. Okay. Y nos quedamos nosotras. Y lo de que, pues sí, pues sí, ni modo. ¡Ay! Pues ya qué. Y ese día vi a mi doble. ¡Ah! Nunca me había visto desnuda bañando. Fue como ver un espejo. ¿En serio? No, sí, o sea, me,
acuerdo que pues nos bañamos. Y le dije, güey, eres igual a mí. Y lo, Hani, somos gemelas. Sí. Así, fue como que, güey, eres igual a mí. Tú, güey, eres yo. O sea, ajá. Neta, igualitas así. Y ya nos bañamos y todo el pedo. Eres un güey, qué chévere. Fiesta de espuma. Y ya. Y nosotros, qué bueno se puso el after. ¡Ah! Váyanse, déjenos aquí. Y luego ya nos fuimos. Estuvo cool también esa anécdota. Sí, pero creo que sí es la más vergonzosa. Pero sí fue sí, o sea, al principio era como, no sé, tu pudor, ¿sabes? O sea, de que, ay, güey, mis padres. Estoy bichita. ¡Ah! Estoy bichita. Nunca nadie me ha visto bichita más que mi mamá, ¿sabes? Como, ajá. Y pues, y luego que de repente te vea tu mejor amiga, ajá, es como... Pero reforzó la amistad sin duda. Sí. Después de eso, reforzamos la amistad sin duda. Literal, la frase de ya te vi todo. Ajá, güey, es yo literal. Nunca. Ajá, güey, yo nunca he hecho eso con otra persona. No, ¿no? O sea, no. Con nadie. Ajá. Güey. Y luego, pues estábamos chiquitas. Sí. Ajá. No era. Pues es menos común a esas edades. No, sí, güey, sin duda es la más vergonzosa. Y la más chila. Y la más chila porque al mismo tiempo, pues. Ajá, o sea, no es común. Tenemos una historia chila que contar siempre. Una cosa que les cague de la otra persona. Pues, de justo de lo que estábamos hablando ahorita, que siempre tiene sueño, desde que te conozco. O sea, desde que la conozco siempre tiene sueño, güey, siempre. Yo me acuerdo que a veces llegaba a su casa porque parecía que yo vivía ahí, ¿no? Entonces yo entraba y tú dormida, güey, yo de, güey, despierta. ¡Ah! Estoy aquí. Bien cagazona yo, ¿no? Pero, o sea, interrumpiendo mi sueño. Ajá, o sea, ya siempre durmiendo todo el tiempo. Y tú sí eres de las personas que si no duermes, si estás de mal humor. De mal humor. Sí, ella sí es de que le afecta el sueño, pues. Yo digo que cambiaría eso de ti, pero pues no se puede cambiar, ¿no? O sea, pero, o sea, yo digo que eso, pero no más. Yo de ti, no sé, es que creo que... ¡Ay, tú eres perfecta! No, es que neta no hay nada así que yo diga, ay, y la Gareli cuando hace esto me molesta. Ah, ok. Son cosas externas, yo creo. Por ejemplo, no suelo ser celosa. Ah, ok. No suelo ser celosa. Pero sí, como que cuando tienes demasiado amor con alguien, digo, pero no es como... Ay, pero eso sí lo hace. No es como tuyo. O sea, no es algo de ti. Ajá. Es algo de mí. Ajá. ¿Qué haces? Ah, ok. Sí, ya como... entendí. Ajá. O sea, no es como que, ah, porque la Gareli... Es cierto. Creo que eso... O sea, ajá. No. Creo que eso siempre ha sido, ¿no? Desde que estábamos más chiquitas. Sí, eras como que la más celosita. Sí. Sí, o sea, ella... Es que ella es más como... Oh, vale, madre. O sea, ella es como... ¿Qué quieres ir? Vete. A ver. Y sí. Yo soy como más... No soy tóxica de que yo le vaya a decir un día, no hables con esa persona. Uh-huh. Porque si no, lo hubiera hecho desde secundaria con la otra sí. persona. Ajá. Pero sí, nunca sí, fui mucho. Como de que, ah, elígeme a mí o a ella. Solo... Ajá. Y nunca te decía nada en sí. No, nunca me dijiste nada. No, y de hecho la otra persona, la que tenía problemas, Valeria. O sea, esa persona también se enojaba, pero porque yo te elegí a ti. O sea, inconscientemente ella sentía que yo te le... Ay, hace poquito me dijo, pues porque hace poquito tuve contacto. Pero hace poquito es hace 4 años. Sí. O sea, hace poquito fue mucho. Ajá, o sea, fue hace rato ya no. Me había dicho que, o sea, tú le cagabas porque ella sentía que yo siempre... O sea, ella hiciera lo que ella hiciera, yo te prefería, te das de cuenta. Y yo como que, güey, no es competencia. Y yo, ajá, es que soy genial. Ay, tú. Es que el fue... modo bichota activado. Ay, güey, entonces, te pusiste... Ya ahorita. Hablando de esto. Que estamos el tema. Se me vino un flashback instantáneo. Porque me acuerdo que una vez... Ay, tu madre. Ay, Dios. Y yo se dio cuenta de mi toxicidad. Bueno, es que me acuerdo. Me volteé hacia arriba. Me acuerdo que estábamos en tu casa. O aquí. No, estábamos aquí en mi casa. Me acuerdo. Y me acuerdo que yo te estaba contando de que, güey, me gustan mucho los videos de Héctor, bla, bla, bla. ¿Sí te acuerdas? Que te dije, me gustan mucho los videos de Héctor. Y de una vieja que se llama Luna Martínez. Ajá. Si un día ves esto, te amo. Te dije, tengo 3 que me gustan sus videos en México. Porque ya ves que yo veo más como que de Estados Unidos y así en ese entonces. Ah, pues el Héctor, la Luna, pero esa vive en Tepic. Ajá. Y te dije, yo otra, pero no te dije el nombre, o no me acuerdo si te lo dije, pero que era de Mazatlán. Ajá. Y te dije, güey, es que quiero ser su amiga. No me dijiste el nombre. No te dije el nombre. No, y te dije, ah, pues es una que hace videos y es de Mazatlán, pero es bien chila. Te dije, es bien chila. Y me gustaría conocerla porque me gustaría ser su amiga y que no sé qué. Y tú te pusiste bien mamona. ¡Ah, sí, mamona! Sí, güey, estamos mamona. Y tú dijiste, bueno, pero ella no importa, dijiste. ¡Ah! ¡Así dijo! Güey, ¡neta! Sí, güey. Sí, por ejemplo, ahí fue inconsciente, seguro. Ajá. Y era la Daniela Rodríguez. Aclarando. Ahora aclarando, sí quiero ser su amiga también.
ya la ven. Pero era la de Nela Rodríguez y me acuerdo que te dije, es que no, ya no es conocida. Me acuerdo que te dije, es que no la vas a conocer porque no es conocida. Sí, es que fue hace como un año. Uh-huh. Y te dije, no es conocida como el Héctor. Y eso que no son conocidos ellos tampoco. O sea, el Héctor y la Luna no son como que, no sé, Kimberly Loaiza o algo así, pues. Y dije, pues sí, o sea, tú no los ubicabas a ellos, menos ibas a ubicar a la Daniela. Entonces yo dije, es una de Mazatlán, pero es bien chida, que no sé qué. Y te dije, güey, es que le quiero hablar porque quiero que sea mi amiga. Y tú dijiste, bueno, pero ya no importa, que el que importa es el Héctor. Dijiste. Te dije. Dijiste, y bueno, ya hay que dormir. Ay, no es cierto. Te lo juro, es que ya estábamos acostadas. Y yo, de que, güey, este es lo otro. Y tú, sí, güey, pero ya no importa. Y ya hay que dormir. Y yo, Yeah. Y dije, y en mi mente me acuerdo, me dije, ay, la cagué. Dije, la cagué. Ay, dénselo, mi vieja. ¿Cómo lo arreglo? Muy cadena internet. Yo reconciliarme con mi vieja. ¿Cómo hacer que me quiera de nuevo? Es que yo me acuerdo, pero porque dije, creo que sea mi mejor amiga. Se me fue el rollo. A lo mejor y sí. Y dije eso. Y me acuerdo, güey. Es que no, yo me acuerdo. O sea, a lo mejor y sí, pero fue inconsciente. Ajá. O sea, a lo mejor yo me hice lo, o no sé, pues. Como... Es que fue muy rápido, la neta fue muy rápido. Así como que... Y es que me quedé, bueno, buenas noches. Y ya nos dormimos. Es que ya era bien noche y estábamos hablando de eso. Y fue como que, bueno, pues ya, buenas noches. Y nos dormimos. Y, pero tuve un corto de que, sí, pero me acuerdo, es que ya no importa, el que importa aquí es el Héctor, hay que ir a Chihuahua, yo te acompaño, tú me acuerdo que dijiste, yo me acuerdo, pero sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Se tatuarían? ¿De qué juntas? Me tatuaría, sí, pero me tatuaría algo contigo. ¿Mi rostro? Dime, por favor, que mi rostro... O sea, me tatuaría algo así como contigo, pero así tu rostro no, ¿sabes? ¡Ah, ya sé! Y me pondría Garelli. Pero, por ejemplo, sí me tatuaría tu fecha de nacimiento. Ah, ok. Me tatuaría... Sí, que, por ejemplo, si te gusta la luna. Una luna. Una luna, yo. Algo así. Que tenga que ver. Ajá, algo como... Algo significativo. Algo como, de las dos, pues, así. Sí. O no sé, el fecha que nos conocimos. Ajá, algo si así, supiéramos pues, la fecha. Si nos acordáramos. Ajá. Algo así me tatuaría. Ajá. Y creo que, la neta, serías la única persona con la que me tatuaría porque... Es siempre fuerte. He dicho esto. Es fuerte. O sea, yo siempre he dicho esto, neta, así de que... ¿Qué cosa? Personas cercanas a mí. De que si hay alguien en todo el mundo, güey, en que yo pueda, neta, de que confiar mi vida y decir... Esta persona, neta, güey, así que nunca, yo sé que tú nunca me vas a traicionar. Yo creo que todas las personas que hay en el mundo, eres la única así. Sí, no lo haría. Mano. ¡Ah! ¡Mamá mía! ¡Mami, te amo! Sí, pues, o sea, eres como la única, así que yo digo, neta. Como gorda en tobogán. Con los ojos cerrados, güey, así. Sí. Sin pedos, no más. Yo creo que todas las demás personas, por muy cercanas que sean amigos o muy amigos, es como... Dudo. Tú, tú sí me harías algo. Me traicionarías. Si pudieras, lo tomas. Sí, pues, sí, okay. La más leal. Les convengo. Háblenme. No, pero sí. Sí, yo también creo que sí me tatuaría igual contigo. Si es algo como que significativo, si hacemos algo bien padre, esa fecha. Ajá. Por ejemplo, ¿qué signifique para las dos? Ajá. ¿Y en dónde? A ver, ¿en qué parte del cuerpo? ¿En un dedo? Yo creo que aquí, como aquí, o aquí en los dedos. Algo cercano a la mano, ¿no? Sí, pero que sea así como minimalista, pues. Sí. Me gustan los chiquitos así como minimalista. Sí, yo igual, o sea, que se vea delicadito. Ajá, yo si me hiciera algo sería algo delicadito. Y no lo voy a abrir. Okay, la siguiente es si alguna vez nuestros papás nos han prohibido nuestra amistad. A mí no. ¿Segura? Sí, no me acuerdo. Es que yo me acuerdo, güey, que una vez te castigaron. Y el castigo era no verme. ¡Neta! ¿No te acuerdas, güey? Prohibir. O sea, una cosa es prohibir, es como ya no le puedes hablar nunca, para mí no. Para mí es como ya no puedes hablar nunca. Ah, no, sí, a mí igual, a mí tampoco. Pero sí me han, o sea, sí me han castigado con dejarte de hablar, porque saben que es donde me duele, ¿sabes? Como... Sí, o sea, me acuerdo, una vez su mamá habló conmigo y me dijo, no creas que es algo contra ti, o sea, yo sí la castigo con eso, es porque es de la única forma en la que agarra el rollo, sí. Y eso es lo que le duele, porque si le quito el internet, le vale, me acuerdo. Valía, o sea, me quitaban el cel y no me importaba, me quitaban el internet y no me importaba, me quitaban la laptop, o sea, nada me importaba, era como a dormir. Que yo a mimir. Así pues. Y sí me acuerdo que con eso sí me llegaron a castigar. No más esas veces. Pero nunca me han prohibido así de que no, la Garelli es mala. Mala influencia. Ajá, no. Sí. Nunca. Hasta tu novio el tóxico, güey. Me aprobaban. Uy, ex, güey. Voldemort. Sí. Voldemort. Si estás viendo esto, sal del video, por favor. Pero deja tu like. Obvio, antes de irte. Primero lo que deja y luego lo que pendeja. Y comparte. Amigos, pues ya vamos a terminar con las preguntas. Vamos a terminar su rostro fuera de cámara. Le voy a poner pestañas, rímel y la boca. Y creo que ya. Si no me equivoco, si no, pues algo ahí va.
Se lo voy a poner pues fuera de cámara. Y ahorita ya van a ver. Recuerdan a cómo era ella. Y yo con las fotos como el Paolo. ¡Galo! ¿De qué? El antes, el antes y el después. Bueno, ahorita los vemos. Ok, amigos, ya estamos aquí para hacer la gran revelación. He creado un monstruo. Amigos, se van a sorprender. O sea, nosotros estamos en shock. Sentimos que estamos gemelas. Una, dos, tres. ¡Wow! Sí, somos. Soy una chica linda. Igualita. Jali, somos gemelas. No manches, sí, solo que esta sí está un poquito más cortita. Puede ser. Sí, sí nos parecemos, según yo. Ustedes digan qué tanto lo logré, ¿verdad? O sea, calculen del 1 al 10 qué tanto se parece. Yo sí creía que somos hermanas. Ajá. O sea, si nos vemos. Sí, o si nos vemos de espaldas con la misma son ropa. Cuatas. Güey, sí. Ay, son no, cuatas. Qué miedo. Es que la misma estatura nos dirían son cuatas. Sí. Y su mamá las vistió parecido. Ándale, ¿verdad? Como cuatitas. Igualitos uh-huh, a sí. todos. Así. Sí, güey, sí. Oh my god. No puede ser, no me puedo dejar de ver. Ya sé, verte. Ya sé. No sé, para que vean un zoom. A ver, posa. Ay, tú. Mío. Posa de beauty blogger. Lo siento. Güey, sí. Oh my god. Ustedes digan qué tanto nos parecemos. Entonces, pues sí, amigos, si les gustó la transformación y les gustaría verla de nuevo cuando se digna venir, claramente, obvio. Si les gustaría más contenido con ella, denle like y déjenoslo saber y suscríbanse al canal por si aún no lo han hecho. Y pues sí, síganos en nuestras redes, van a estar abajo. Y sin más que decir, les mando muchos besos, tomen agua y no se toquen la cara y nos vemos en el próximo video. Bye.